Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Ya les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo otro episodio más de Discard Draft. Me parece que es el episodio número 4, prácticamente. Sí, el episodio número 5 es ya. En esta ocasión nos vamos a jugar a Chicharito. Chicharito Flashback, me parece. O también nos podríamos jugar... Allá los episodios que faltan voy a jugarme a Chicharito, Fernandinho. En otro episodio los dos laterales, en otro episodio a Salah y a Son, y en otro a Pogba y Courtois, y en el último a Varane Totti. Esta vez vamos a jugar un check. Ya saben cuáles son las reglas. Tenemos que llegar a un full draft. Aquí está el full draft pasado, que fue un... no llegó ni al 100 de química, así que vamos a eliminar este full draft. Y vamos al otro, tenemos que llegar a un 194. Bueno, aquí estamos, ya decidimos de otro full draft, historia. Vamos aquí a empezar uno nuevo. Alineación. También he notado que el full draft que lo logré, la alineación era de 3 centrales, así que tal vez esa pueda ser la clave. La alineación de 3 centrales, ya que los laterales, no suele haber laterales con tanta media. Aquí pues, tal vez ahí podemos saber... esperar un poco más para ver si sale Messi, pero vamos con todo de una vez. Y otro Angelino, pero pues obviamente lo vamos a quitar, no podemos estar con él. Aquí Vinicius. Vamos a ver si aquí sale algo interesante. Gnabry, Tauban. Pues Tauban, porque de todas maneras Gnabry, aunque se llama en teoría darle química, no es como que me lo quiera quedar. Aquí Mauteña. Yo sé que Sissoko tenía link verde con Tauban, pero pues no, Tauban no creo que se quede en este momento. Alderweireld. Vamos a ver si aquí no sale, pues Bernard, por lo menos le da química a Vinicius. Vanetti. No está tan mal, para... será un comienzo aquí de Siley, por lo menos para que dé química verde. Miren, ya está, Tauban nos dio química. Me parece que Buffon daría más, ¿no? Le da un pequeño link ahí a Chelin. Uf, aquí en el portero creo que es donde vamos a... voy a esperar este 90. Pero espero que más adelante tengamos otro portero, porque con un portero de tan baja media no se puede, honestamente. Kolasinac 85. Uf, Lalo 94. Ojito que ya estoy viendo un movimiento posible. 93 Busquets. Lo tomo o lo... vamos a hacer esto aquí, esto aquí. Y... aquí esto. Maunier. No sale de momento. Uff, Neymar. Ok, aquí ya cambia la cosa, porque tenemos esto aquí así, esto aquí, esto aquí. Delantero brasileño, Gabriel Jesús sería la clave. Messi. Top. Aquí sería así. Ojito que se está aclarando el panorama. Ok, ocupamos un central. No, de hecho, ni siquiera creo que sí ocupamos un central. Iba a decir que ocupamos un delantero también. Pero, ok, de momento se puede parchar el delantero con esto. Ocupamos un central de la BBA, de la... ya sea leyenda o de la Liga Premier. Oh, vaya bullshit. Y se puede llegar, yo opino. Ya ni siquiera da tanto link y baja mucho la valoración. Para eso mejor pongo a Kolasinac. Voy a agarrar a Piqué, que es de 90. Que se puede hacer ahí unos pequeños arreglos con él metiéndolo. Ya me vi. No. Ender, De Bruyne 92. Me parece que De Bruyne sí viene bien. Sí, perfectamente, de hecho. Uf, poquito, mira. Más 6.
Y este sacamos el 81. No, es car cortísimo, creo. Sí, definitivamente ni de cachonde llegamos, porque aunque para empezar el portero mal. Miren, o sea, aunque pongamos este con Piqué y esto que así, que era mi otra idea que tenía, no subía 5. O sea, sigue estando en valoración baja. Seguimos estando ahí por los pelos peluchones. Pues no llegamos esta vez, gente, al 194, que es lo que podemos llegar en esto, en este nuevo Foot Champions, perdón, qué pedo, Discard Hub. Así que se va a venir la descartada padre de Chicharito Flashback. Nos estamos haciendo todo nuestro equipo, que nos costó un FIFA entero hacerlo. Vamos a mandar la carrera a Chicharito. Este sí tiene stats brutales, es lo que me duele, o sea, 317 partidos jugados, 319 goles, más de un gol por partido. Y con una carta que no es lo más top de la historia. ¿Saben lo difícil que es eso? O sea, ese es un stats de un Ronaldo o algo así, o sea, brutal este Javier. Pues bueno, gente, dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos. Chicos, no olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción, y en Twitch, donde hago directos seguido. Ya iba a decir todos los días, pero ya no, por seguido. Que hasta el próximo video. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPG, LBC, yeah, we hooking back up.